Hay un adagio que dice que del dicho al hecho hay tremendo trecho. Yo escuché a Roque Espaillat, el cobrador, anunciar que iba a proceder en los tribunales en contra de dos comunicadores, que iba a proceder en contra de Nuria Piera y que iba a proceder en contra de Rafael Guerrero. En una intervención de esta que tiene por YouTube, lo dijo Roque Espaillat. Y uno se queda esperando que así como él lo ha anunciado, se haga, que se dé la explicación de que ya se sometió o que se hizo algo, pero no llega ese momento. No se procede como había dicho Roque Espaillat. ¿Y qué ha pasado? Pero en el caso de Nuria Piera, no la he escuchado. Después de la advertencia que hizo Roque, parece que la advertencia que hizo Roque asustó a Nuria Piera, que no ha tocado más el tema. Pero Rafael Guerrero no se ha callado, sigue presentando más y más cosas en contra de Roque Espaillat, el cobrador. En esta ocasión, Rafael Guerrero ha sacado una supuesta componenda que tiene Roque Espaillat con el ex candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, alias El Penco. Y esto ha sorprendido a mucho que se esté diciendo que Roque Espaillat esté reuniéndose con Gonzalo Castillo haciendo no se sabe qué cosa. Y esto pues llama a uno a la atención que Rafael Guerrero comience con este tema. Y yo llamé a una persona. Estuve conversando con una persona, estuve cuestionándole sobre esto que ahora están diciendo. Y yo creo que esa persona me va a decir, no, eso es Rafael Guerrero inventando y cosas. Y dice, no, William. Rafael Guerrero lo está diciendo. Y si él lo está diciendo, es porque ya ellos tienen hasta fotografías de esas supuestas reuniones. Yo me pregunto, ¿sería una realidad o es parte del mismo panfleto que ahora, en vez de mandarlo a los medios, lo van a estar diciendo por algunos medios de comunicación? ¿Sería parte de ese panfleto? Eso le dije a la persona que me hablaba. Eso debe ser parte del panfleto. Me dice, no, no es parte del panfleto, ni tampoco será parte del panfleto lo que sigue con la ex esposa de Roque Espaillat. Y yo me quedo entonces pensativo y digo, que sigue con la ex esposa. Pero eso se supone que lo que está ella buscándole un bajadero para que eso quede ahí. Me dice la persona, no, es que el asunto de la ex esposa es muy, muy grave porque también envuelve a su familia. Y no me dio más explicaciones. Pero sí me dijo que todavía faltan muchas cosas que van a salir en contra de Roque. Y yo creo que no me está diciendo nada nuevo porque eso lo había dicho yo, que son muchas las cosas que se van
a inventar cosas que quizás ocurrieron, pero que ya uno, todo lo que se diga en este tenor de Roque Espaillat tiene sus dudas. ¿Por qué? Porque existe, señores, una campaña pagada y dirigida para acabar con la imagen de Roque el Cobrador. Y hay una especie de asociación. ¿De qué tipo de asociación? De sectores que se juntan porque están en contra de, para darle a ese contrario. Sectores que se juntan para eso, que lo están haciendo. Todo lo que están tendenciados en contra de Roque se han abierto y han comenzado a buscarle todos los defectos que puedan encontrar en Roque Espaillat para tirarlo a la luz pública. Pero hay detrás una inversión económica de gente que está preparando los expedientes y que está buscando sus supuestas pruebas de cada uno de los hechos que le están atribuyendo a Roque Espaillat. ¿Y dónde es que está el problema? Es que Roque tiene muchos frentes abiertos, frentes del sector económico más poderoso de Santiago y del país. Porque es que Roque ha tenido controversia con sectores económicos del país. Ha tenido serias controversias con sectores económicos y peligrosos. Porque aquí hay sectores económicos que son peligrosos. Porque ellos, para conseguir su riqueza, hacen lo que sea y pasan por encima de quien sea. Y al parecer, su objetivo ahora es Roque, el cobrador. Y están enfocados en esto. Y cada día están ideando con qué vienen en contra de Roque Espaillat, alias el cobrador. ¿Y qué es lo que yo veo más preocupante de todo esto? Es que Roque no está aclarando punto por punto todas las cosas que le están señalando. Y se ha preocupado más por acusar a quien le acusa que por aclarar de lo que le acusan. Yo creo que para él, que tiene aspiraciones políticas, lo importante es no dejar dudas. Que cada vez que le traten de acusar de algo, él salga. Él salga a aclararlo en lo inmediato. Que no deje cosas en el aire, que no deje dudas. Esto de que él estaría reuniéndose con el señor Gonzalo Castillo, que estarían haciendo, que debe él aclararlo de una vez, porque hay gente que tira a veces bolas a ver si la pega, y de esto tienen que protegerse los dirigentes políticos, de esas bolas que tiran. ¿Por qué? Porque si tiraron una bola, a ver si la pegan, y ya están diciendo algo, y Roque Espaillat no responde a eso, eso queda por ahí. Y se queda en la mente de la gente. Y eso es lo que la gente después va a recordar. ¿Por qué? Porque no se aclaró. Por eso es que yo insisto en que Roque Espaillat, alias el cobrador, tiene que aclarar cada punto del que se le acusa. Yo no quiero entrar en detalles de casos ni de la acusación que le hacen.
Y simplemente lo trato así porque vi con atención lo que estaba diciendo Rafael Guerrero de Corrupción al Desnudo sobre una supuesta confabulación que existe entre Roque España y Gonzalo Castillo, el Penco. Esperemos a ver si esto es o no es. Ojalá que Roque España, ¿sí? Roque España, el que tiene que aclarar, aclare sobre esta situación que se ha denunciado ahora, y que cada cosa que salga de ese panfleto, Roque, de una vez lo aclare, punto por punto, porque ahí que ha estado el detalle, que Roque no ha enfrentado los hechos, sino las personas. Ojalá que si ustedes lo que orientan a Roque creen se puede hacer, díganle a Roque que lo haga, que aclare lo que tiene que aclarar y que no deje nada en el aire. Miren, nadie quiere que esté pasando lo que está pasando, pero está pasando. Y como está pasando, Roque España tiene que aclarar necesariamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que están tratando de dañar su imagen. ¿Y quién es que tiene que limpiar su imagen? Soy yo que tengo que venir aquí a decir, Roque no hizo eso, Roque no estuvo ahí. No, el que tiene que salir y decir, miren, eso no es así, yo hice esto y esto así, es él. Y después que él sale y lo dice, entonces nosotros, los medios de comunicación, decimos, Roque dijo lo que él diga. Pero si él no dice nada, nosotros no podemos decir nada, porque no puede pasar como le pasó a Percival. ¿Cómo? Que usted no sabe. Oh, Percival salió a aclarar y a defender a Roque. ¿Y qué pasó? Pues una vez, que lo vamos a someter a la justicia, le dijeron. Le dijeron a Percival. ¿Por qué? Porque quiso, como solidario, Percival siempre ha sido así, una gente muy solidaria, solidario con el amigo, trató de ir a aclarar lo que le correspondía aclarar a Roque España. Y chocó con esa realidad. Y esas son de las cosas que nosotros estamos insistiendo desde el primer día, en que Roque tiene necesariamente que aclarar cada una de las cosas que le están sacando. Que le están sacando a la luz pública, porque es que la gente está viendo eso. Y usted sabe lo que pasa, que mucha gente ve una acusación que hacen en contra de Roque y de una vez la reproducen, la suben a su canal y comienzan a repartirla, y eso comienza a expandirse, porque también hay gente que fija posición y están en contra de Roque, y todo lo que llegue que sea en contra de Roque le van a dar con banda, le van a hacer. Entonces, lo que tiene que hacer Roque España para equilibrar eso es comenzar a aclarar punto por punto. Y nosotros, los medios que publicamos las cosas positivas y las negativas, vamos a poner lo que diga Roque también. Pero si no se dice nada, si no se aclara nada, ¿cómo nosotros decimos? ¿Cómo nosotros aclaramos? Esa es la situación. Y esto lo digo porque hay gente que cree que a nosotros nos gusta tratar temas a media. No, nosotros queremos tratarlo completo. Nosotros queremos que si se hace una acusación de alguien, ese alguien se defienda, ese alguien dé las explicaciones que tiene. Pero cuando usted es persona pública, se expone a todo esto, se expone a que le digan. Pero por ejemplo, nosotros, los comunicadores, estamos expuestos
a que gente creen cuentas falsas y nos ofendan y nos acusen y nos digan de todo. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer? ¿Salir a pelear con una cuenta falsa sin saber contra quién estamos peleando? No, aclarar cualquier cosa que se diga, porque también hay cosas que se dicen que son injusticia, que son injusticia. Pero miren, si hay uno que lo dijo con mucho tiempo, fui yo. Hay una campaña que se inició desde antes de las elecciones en contra de Roque el Cobrador, que no es una campaña de esta que lanzan y ya. No, es una campaña bien planificada, bien orquestada. ¿Para qué? Para que Roque vaya perdiendo popularidad y para que su imagen se empañe. Esa campaña que dije comenzó antes de las elecciones, la lanzan con el propósito de quitarle el empuje que llevaba como candidato Roque el Cobrador. Lo primero que hacen es echar a Roque España a pelear con su ex esposa y con su hijo. Pero también comienzan a llevar la idea de que Roque España tiene dificultad en los negocios. Y todo esto lo hacen de una manera muy especial, porque distribuyen un panfleto entre todos los medios. Lo mandan a los medios de comunicación, lo mandan a los periodistas, se lo mandan a todo el mundo con el propósito de que todos nos hiciéramos ecos del panfleto. Algunos sí lo hicieron, leyeron el panfleto donde están todas esas acusaciones. Y uno pensaba que un panfleto que tiraron, ya, eso se aclaró, pero vino la segunda parte del plan. ¿Y cuál fue esa parte? Que su ex esposa fuera a la fiscalía a denunciarlo. Y va la ex esposa a denunciarlo, pero viene la otra parte, que el hijo de Roque Espaillat grabe un video hablando de todas las cosas que supuestamente le habría hecho Roque Espaillat. Y ese video de que era para la fiscalía. Roque Espaillat va a la fiscalía porque lo citan. Pero el propósito de la primera cita era que Roque no fuera para mandarlo a buscar preso. Sin embargo, Roque fue y en esa cita lo que le plantean es una serie de cosas que mientras dure la investigación no puede hacer esto, ni esto, ni esto, una serie de cosas para evitar que se contamine la investigación. Y sale Roque de ahí complacido del trato que recibió y de con lo que se hizo. Y ya se pensaba que la cosa iba a ir mejorando. Pero cuando Roque está celebrando por lo bien que le fue en esa primera entrevista que tuvo en la Fiscalía de Santiago, publican en las redes sociales el video que grabó el hijo. El video que grabó el hijo acusando a su padre. Y esto estremeció, estremeció porque ese video lo hacen público como una supuesta evidencia de que la acusación que se le está haciendo es una realidad. Esto pasa y Roque sigue hacia adelante y comienza a hablar a través de sus cuentas de redes sociales, a plantear algunas cosas sin referirse para nada al tema de su hijo ni de su esposa, por su ex esposa, porque tuvo que hacer
un convenio en la fiscalía en base a esto. Pero, ¿usted cree que ya pasó el asunto, que finalizó ahí? Pues no. Las cosas no han finalizado, porque la gente que está detrás de esta campaña de Roque tiene varias cosas preparadas. Así me lo han hecho saber, que son varias las cosas que le faltan y que viene una, dicen ellos, que va a romper. Yo no sé qué es lo que va a romper, pero dije que viene una, que se apague y vámonos. Esperemos. Lo que sí yo creo, que en todo esto, lo más importante es que Roque vaya aclarando punto por punto. Ya este fin de semana le publicaron esto de supuestas reuniones con el Penco. Entonces, tiene Roque España que salirle al frente a esto, aclarar esta situación y decir lo que haya que decir para que esto quede, para que esto quede claro y no queden dudas de lo que ha dicho el amigo Rafael Guerrero de supuesta confabulación de Roque España con Gonzalo Castillo, el Penco.